¿Sabías que esta semana se celebró la segunda entrega anual de los premios COCOA de la Universidad San Francisco de Quito? Este premio se entrega a los estudiantes más destacados del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas. Ponte 11 y disfruta de los premios COCOA 2013. Los premios COCOA son nuestra manera de premiar el trabajo creativo que se hace durante todo un año en todas las áreas del COCOA. Lo que estamos buscando es gente que haya hecho trabajo no solo excelente, pero que haya sido parte del COCOA. Es decir, que haya contribuido con su presencia, con su interacción, con su participación en clase, haya justamente contribuido a crear esta vida académica y este espíritu del COCOA, que justamente se basa en dos cosas muy simples, que son la creatividad y la pasión. Básicamente lo que estamos premiando es la dedicación, la creatividad y la pasión que se le dedica a los proyectos. Y no es un premio por un proyecto en sí solamente, es un premio a una trayectoria del alumno a lo largo de la carrera. Bueno, la vara está alta, hay que seguirla levantando y no solamente quedarse en proyectos académicos. Hay que llevar esto al mercado, hay que llevar al medio, hay que revolucionar no solo la universidad, hay que revolucionar la televisión afuera, el mercado, las empresas en sí. Cuando vienen los chicos nuevos, es algo que no es que vienen a empezar de cero, sino que más bien queremos que quisiéramos que se comprometan con esa tradición de tener un nivel de trabajo superior. Espero que te haya gustado la previa. Ahora te invito a que conozcas a los ganadores. Ponte 11. Quiero creer que lo más nuevo, lo más avanzado que va a salir en la cultura y el arte y la comunicación del país va a salir del COCOA. Iniciamos la entrega de los premios COCOA 2013.
Bueno, es un premio importante porque me gradué en la San Francisco y fueron los primeros pasos que di en la carrera publicitaria y nada, es especial para cualquier graduado de la universidad, creo. La Universidad de San Francisco fue muy importante para mí porque, como ya todos saben, tiene una educación liberal, tiene una educación generalista especializada y yo creo que especialmente comunicación publicitaria, sobre todo cuando eres creativo, lo más importante es que tengas una amplia cultura general de muchos temas. Obviamente las técnicas, el expertise en tu carrera, pero lo más importante es que tú tengas un amplio background cultural. Para ganar este premio en ilustración en verdad es súper importante porque en verdad me esforcé un montón. Sí. Y eso es súper lindo, ganar en algo que es lo que en verdad te apasiona y solo te inspira a que quieras seguir participando más y ganar más cosas. Y sé que este es solo el comienzo de premios para el futuro. Número uno, no me lo esperaba. Y número dos, es como un reconocimiento, es como un empujón más. Como que me da, ahora sí me da ganas de salir a grabar el proyecto mañana. Entonces, obviamente sí te da mucha ayuda, te da un empujón, entonces es chévere, en ese sentido es súper chévere. Sigo aprendiendo y sigo intentando aprender en todas las clases, pero es como que cada vez uno, la universidad te prepara justamente para ser independiente. Bueno, este premio es un incentivo grande porque sabes que estás haciendo bien las cosas y te motiva a seguir haciendo proyectos mejores, cada vez mejor. Este es el inicio. Todo se puede, como uno de mis personajes decía, el que quiere puede y el que puede lo hace. La verdad estoy súper orgulloso por haber conseguido este premio. Claro que nuestro equipo estaba súper bien formado por los mejores estudiantes de diferentes carreras, lo que nos proporcionó una gran ventaja con el resto de nuestros competidores. Entonces, fue un gran trabajo en equipo y me pone muy contento que nos reconozcan el esfuerzo que hicimos. Sí, espero que las nuevas generaciones sigan nuestro ejemplo y cada vez mejoren más y lleguen más lejos que nosotros. Esto solo es una base. Ha sido todo en los premios COCOA 2013 de la Universidad San Francisco de Quito. Esperamos que hayan sido de su agrado. Chequen nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y no se olviden de seguirnos YouTube. Así que ponte 11.